Hola amigos, ¿qué tal? Hola amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al canal de Pilar Roca, que ya sabéis que es vuestro canal. Estoy encantada de nuevo de estar con vosotros y espero que en esta ocasión la cámara me responda y haga un vídeo en condiciones, porque la verdad es que fue un fiasco total. Voy a empezar primero, puesto que es día 31 del mes de mayo, con los productos que he acabado, aquellos que doy por terminado. Y luego empezaré con un pequeño haul, así os doy una sorpresa y dentro de ese haul veréis el motivo por el que el último vídeo fue horrible, de verdad. No sé si borrarlo o no borrarlo, lo que pasa es que lo estoy pensando. La verdad es que mi marido me comentó el hecho de borrarlo, puesto que hasta se para. Y bueno, pues está claro que más vale un pájaro en mano que ciento volando, y es a pesar de su buena intención en que los vídeos pues tuvieran mayor calidad. Ya me diréis qué os parece este nuevo vídeo y si la calidad os parece buena. Así es que sin más dilación, vamos por los productos que he terminado durante este mes de mayo. ¿De acuerdo? Si os queréis quedar, ya sabéis, un ratito conmigo. Hasta ahora. Bueno, amigos, y empezamos entonces en primer lugar, con los productos que he terminado durante este mes de agosto. En primer lugar, bueno, pues nada, lo típico, una de estas bolsitas ay, perdón, toallitas de cara y ojos, en fin, ya sé que es algo clásico, pero la verdad es que he terminado una más y ya está repuesta, como veréis. También mi marido ha terminado esta prueba o muestra de gel de baño que se lo dieron en la farmacia. Es de sales marinas, tonificante e hidratante. Va probando, puesto que con su. Perdón, es de la marca Farlin, no me había dado cuenta, disculparme. Es de algas marinas y la verdad es que le ha gustado muchísimo. Por eso me dijo que no lo tirara, puesto que ahora está con otro que se llama Multidermol, pero que este le ha gustado mucho y que para su piel sumamente seca le fue muy bien. Así es que no os puedo decir nada más, sino que es de farmacia, es de Farline o Farlin, no sé cómo se pronuncia. Disculparme, es una muestra que llevaba 10 mililitros. Le duró para dos duchas nada más y bueno, pues la verdad es que le ha gustado y por eso no pienso tirarlo. Después, otra de las cosas que me he terminado es esta BB Cream de Garnier. Mi tono es el medium. Y bueno, pues ya doy por terminadas ya todas las BB Cream que tenía. Y durante una temporada, pues la verdad es que pienso descansar y me apetece más bases de maquillaje. Así es que esta ya la doy por terminada. ¿Qué deciros de ella? Pues que, bueno, pues la marca Garnier no es precisamente una de mis preferidas realmente, ni en muy pocas cosas. Y aquellas cosas que me gustan de la marca Garnier las hacen desaparecer. Como aquel famoso corrector de rolón que tanto me gustaba y que desapareció de la noche a la mañana. En estos momentos solamente estoy utilizando de la marca Garnier el tónico, que es de extracto de moringa y flor de loto. No me va mal, pero vamos, no es de mis marcas preferidas. En cuanto a la BB Cream, pues una más. No, no le, la verdad, no le doy ningún tipo de gran calificación porque no la veo nada especial, sinceramente. De comprarme alguna en el futuro, por supuesto, sería la de Herborian, que me gusta mucho más. Disculpad un momento, por favor. Perdonadme, pero ya sabéis, los perros siempre tienen que no quiero que os molesten por lo más mínimo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo llega a su fin. Estoy ya rebañado, súper rebañado, súper rebañado, con todo tipo de artilugios. Se terminó ya la Photofinish de Catrice 020. Ha sido un auténtico placer tenerla, ha sido un auténtico placer usarla. Me da mucha rabia que Catrice la haya descatalogado, retirado o como queráis llamarlo. Ha sido una base de maquillaje que para el día a día me ha encantado. Todo lo que pueda decir de ella es bueno, no la sentía pesada en la cara, me duraba prácticamente todo el día, para la fotografía es estupenda porque ya sabéis que no tiene factor de protección, el color era exactamente el mío de mi piel,
Bueno, yo sí, tuve mala suerte con el tema del dispensador, porque ya sabéis que ya os comenté en algunos vídeos anteriores que al tercer pan se me fue a la porra y he tenido que gastarla siempre a base de abrir lo que es el formato, vamos, pero bueno, encantadísima, enamoradísima y bueno, pues que ojalá los de Catrice tengan conocimiento, disculparme la expresión, y vuelvan otra vez a sacarla, porque fue una base que aquellas personas que tuvieron la suerte de tener cerca de ellos la posibilidad de conseguir varias, la consiguieron y podrán disfrutarla, y las que no tuvimos esa suerte, pues nada, vamos buscando ahora alternativas, pero fabulosa, 100%, le doy un 10, porque ha sido una base de maquillaje de las que he probado, de las muchas que he probado, que me convencía al 100%. Ya se terminó, pues nada, a buscar otras alternativas. Luego también tengo una mosca aquí que me está acompañando, pero que me está acompañando muy mal. Ya me he terminado esta mini talla de Rituals. ¿Cómo se llama? Esto es una crema para el cuerpo, quiero decir. Es la línea blanca, es de la que está hecha con cereza y leche de arroz. Es magnífica, es sensacional, es poco. La he espachurrado todo lo que he podido. Me encanta, me deja una hidratación en el cuerpo que es algo, algo sublime. No la cambio por nada, aunque me gustan otras también. Pero vamos, no la cambio por nada. Ritual, ya sabéis que es mi amante. Estoy enamorada de esta marca y la verdad es que pocos de los productos que he probado me han decepcionado. Y desde luego este puedo decir que no me ha decepcionado absolutamente nada. Estoy un poco a caballo entre la línea rosa, vamos a llamarlo así porque todas nos entendemos, y esta. Pero la verdad es que esta me ha fascinado totalmente y bueno, pues en el futuro ya veremos si me puedo comprar el tamaño grande, porque repetiré con ella sin duda alguna. Me ha encantado, como todo lo de Rituals, me encanta, me encanta. También me he terminado la otra mini talla. Estas dos las conseguí gracias a la revista Glamour, como muchas de vosotras, ¿no? Y conseguí esta también de mandarina. La verdad es que me ha sorprendido porque tiene una hidratación algo increíble también. El olor a mandarina se mantiene durante todo el día, lo cual es también muy agradable. No es tan acentuado el olor que tiene la crema como el exfoliante, que por cierto, ambos exfoliantes yo no puedo utilizarlos. Ya sabéis que tengo problemas en lo que es la piel desde que tuve el problema de mi pierna, y es tengo que ir con muchísimo cuidado, y por lo tanto pues vino hace poco tiempo una amiga mía de Madrid que sí que es muy, muy asidua al tema de las exfoliaciones, y le regalé tanto la exfoliante que venía con esta como la exfoliante que venía con esta. El olor, y una de las veces solamente que me la apliqué, el exfoliante de esta marca, la verdad es que te daba una energía y te daba unas ganas de salir y de hacer actividad, algo increíble. Lo que pasa es que yo las exfoliantes tengo que tener mucho cuidado con ellas. Por lo tanto, lo que respecta a la crema, me ha encantado, me ha súper chiflado, me ha, bueno, de todo. De verdad que ahora para el verano, entre estas dos, no sé, de verdad, ¿eh? Son las dos, cada una en su matiz, de verdad que son muy, muy, muy aconsejables. No os puedo decir nada malo de la marca, así es que no lo puedo decir, si es que me encantan. Así es que tanto una como otra ya se terminaron, por desgracia, y bueno, pues ahora a reponer, no hay más remedio. También se me ha terminado el contorno de ojos de Plante System, totalmente terminado. Y bueno, pues quiero deciros que me encanta, que voy a repetir de nuevo con él, porque así como con la crema de día la cambié porque estaba un poco cansada, sigo manteniendo la crema de noche, pero el contorno de ojos para lo que es el día me viene fenomenal. Es un contorno de ojos que cubre perfectamente mis expectativas, me deja muy jugosa la zona. Por la noche no me pongo este, me pongo el de Kiehl's.
el Midnight Recovery Ages, que a mí me va fenomenal, yo no tengo ningún problema con él, no me reseca para nada la zona y bueno, estoy muy contenta, la verdad, ya lo utilicé en su momento, ahora que estoy repitiendo con él, llevo desde diciembre con él por la noche y noto las ojeras muy jugosas. Hombre, no hace milagros porque no hace milagros, pero sí que estoy mejor que si no me lo pusiera o que con otros contornos de ojos. Y en cuanto a la mañana, desde luego, sin duda alguna, este hoy por hoy es mi preferido, el de Cell Secret, el Plant System, y desde luego repetiré con él sin duda alguna. Sin duda alguna, de verdad que repetiré con él en el futuro. Pero bueno, se ha terminado, así es que también lo muestro aquí en este en esta sección. Luego también doy por terminada esto, que pensaréis que es una pastilla, pero no. Esto es como una especie de mascarilla que me entró hace no sé ni cuánto tiempo en una Jolly Evox, o sea, imaginaros el tiempo que hace. Probé una, no me gustó, venían dos y la otra la dejé en el cajón. Y el otro día haciendo un poquito de orden para lo del tema de la rotación de maquillaje me encontré con esto. Yo, como veis, no vi ninguna especificación, aunque sí que sé que es eso, una mascarilla que se abre y en contacto con agua se expande y te sirve para toda la cara. Pero a mí esto en su momento no me hizo nada, por eso la dejé en un cajón ahí y bueno, pues que la tiro directamente, porque yo supongo que ya con los años que hace esto estará más que caducado y desde luego mi cara no la toca, porque me da un miedo terrorífico el arriesgarme absolutamente nada, ¿no? Así es que no sé ni de qué marca es ni nada, ¿eh? Pero vamos, viene en este tipo de formato. Si vosotros la conocéis, pues ya sabéis cuál es. Yo no os puedo decir ni de qué marca ni nada, lo siento. Luego también doy por acabado y por terminado. Ya veis que está entero. Esto me lo compré hace 3 años. Es un aceite que lleva purpurina. Es muy típico para la época de verano, cuando estáis morenitas. Daros un poquito de aceite, y como lleva estas purpurinas en dorado, pues como que ese morado, perdón, ese moreno, pues como te acentúa más, queda muy bonito. Yo se lo puse a una persona a la que maquillé en un evento muy especial, que llevaba los hombros al aire y quedó preciosa, porque también estaba muy morena, y la verdad es que ya no lo he vuelto a utilizar porque este tipo de aceites a mí no me gusta. Puesto que pensaba que iba a utilizarlo en otras ocasiones y no ha sido el caso, lo tenía también guardado en lo que es el cajón, y por lo que he visto ya está caducado, y por lo tanto pues la verdad, no me planteo el tema. Lo que sí que haré, porque me encanta la botella, es una monada la botella, y si puedo, voy a ver si puedo quitarle lo que es el tapón, vaciarla, limpiarla bien, y a lo mejor pues para cualquier otra cosa, incluso para un perfume, o sea, o una colonia determinada o algo de esto, me gusta, porque es que lo veo muy rico, lo veo un... parece como una de estas bolas que se veían antiguamente, ¿verdad? Que estaba todo abajo y luego le dais la vuelta y se volvía y parecía como el mar. Bueno, pues la verdad es que es aceite con purpurina de la marca Sephora. Así es que lo doy por terminado. Ya veré si lo reciclo o no lo reciclo. De la misma manera, también tengo otro igual que también me compré. No sé de qué colección era. Era de una colección de estas taitantas que saca Catrice. Que bueno, estos chicos están, que no os quiero ni contar, cada semana sacan una colección nueva. Y bueno, pues también tiene la misma época que lo que es el aceite. Y es lo mismo. Aceite con purpurina, es para el cuerpo, y en este caso era, si no recuerdo mal, de monogota, ¿veis? Monogota, donde está un poco acumulado, como veis, la purpurina. Está claro que está más que caducado,
sí, pues tiene 12 meses y yo lo tengo ya más de 2 años y por supuesto haciendo limpieza pues se va a la basura. Sí, no sé si estará ahora el lineal o no estará porque como las cosas de Catrice cambian tanto y además que lo antiguo se queda pues como en el olvido, no nos dejan repetir aquellos productos que nos guste de algunas colecciones sino que directamente los retiran, pues no sé si estará o no estará, no os lo puedo decir, pero vamos, que para el verano este tipo de productos sí que queda muy bien para eso, para una chica joven o para una chica de piel madura, una chica de piel madura, bueno, pues si os gusta este tipo de efectos una vez que estéis muy morenas y por la noche para darle ese toque bonito a la piel, la verdad es que queda genial. Yo no soy de ese tipo de personas, no me gustan este tipo de efectos y por lo tanto lo compré para uso público, puesto que no se ha producido el caso, pues lo tiro y así tengo más espacio para lo que me quiera comprar en un futuro. Bueno, también he terminado ya, es el último que me quedaba, no, perdón, me falta uno, disculpad, me falta uno, pero que no es de esta línea, es de la línea verde. Este es de la línea Sensación, lleva leche de arroz blanco y cherry blossom, que es cereza. ¿Qué deciros? Pues que a mí me dura un montón porque yo la verdad es que utilizo esponja y con una pequeña cantidad, o sea, no lleno la esponja, sino que con una pequeña cantidad estrujo la esponja, me sale la espuma suficiente como para limpiarme todo el cuerpo. Yo mido 1,52 o una cosa así, igual es porque soy muy pequeñita y este tipo de espumas, por eso necesito poco porque soy pequeñita, pero vamos, a mí me dura un montón y desde luego como hidratación algo bárbaro, como olor algo sensacional y de verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a los señores de Glamour que hayan sacado este tipo de productos y les animo a que lo sigan haciendo porque en mí tendrán desde luego una suscriptora eventual, pero vamos, fijan siempre que saquen productos de Rituals. Así es que, ¿qué deciros? Ya lo conocéis todas, pues no me voy a extender más porque si no me haría pesada y no lo pretendo para nada. Bueno, mi marido se ha terminado una de las botellas que tenía de su colonia de siempre, de su perfume de siempre, que es la Dissei Miyake, la Dissei Miyake Pugón, y bueno, pues huele de maravilla, huele a Lamberto. La verdad es que tengo que decir que es que huele a Lamberto. Yo siempre desde que lo conocí, usa este perfume, no ha cambiado y bueno, va como con su personalidad. Se compró el bote grande este invierno en las rebajas del mes de enero en Sephora y es el que está ahora con él. Este le quedaba un poquito y la verdad es que, bueno, pues este ya está terminado, con lo cual se va al reciclaje. Es un perfume maravilloso, tiene una característica, yo qué sé, tiene pues unas notas de personalidad pues como muy, muy acentuadas. A mí me encanta, así como el de mujer, ¿no? No me gusta el de perdonad, el de Shimilla que no me gusta para nada, pero en cambio el de hombre me encanta. Y es que me recuerda a mi marido, allá donde lo huelo, digo, Lamberto. Bueno, me encanta, la verdad. Ya está terminado, así es que al reciclaje. Y bueno, tengo esto, bueno, no, antes de eso, ya me he terminado con esto de la rotación del maquillaje, bien. La primera muestra que tenía de la base de maquillaje Le Teint Touché Éclat de Yves Saint Laurent. Ya os dije en el anterior vídeo que no me la voy a comprar, se me oxida con las horas, sube varios tonos y no me gusta. No lo encuentro normal en una base de maquillaje de estas características para mí de alta gama. Así es que, bueno, pues ya me la he terminado, con lo cual por una parte he cumplido el tema de la rotación de maquillaje y estoy contentísima porque veo que surte efecto esta nueva costumbre que he adquirido y espero con ello conseguir aquellos productos que bueno, pues que no utilizas, pues irlos quitando de encima. Algunos porque no te gustaban y otros pues porque los tenías olvidados. Así es que se va ya al reciclaje. Y bueno, esto os lo presento así. Perdonadme el aspecto porque la verdad es que
no tenía otra manera de enseñaroslo, y es que muchas de vosotras me preguntáis que con qué lavo las brochas. Bueno, pues esto es lo que queda, estos son los restos del jabón que yo utilizo, ¿veis? Está totalmente hecho trocitos, sí que se podría utilizar, por lo tanto no lo voy a tirar, sino que lo voy a dejar en otro lugar, por si acaso pues me quedo sin él. Y esto es el jabón que yo utilizo para limpiar las brochas todas las semanas. Este es el aspecto que tiene. Como veis, es un jabón totalmente natural, hecho aquí en el pueblo. Bueno, este está hecho por mi madre. Bastante, bueno, cuando vivíamos en Madrid, o sea que imaginaros el tiempo que hace. Y bueno, pues ha sido utilizado en todo este tiempo. La verdad es que no recuerdo cuánto me ha durado, pero me ha durado un montón de meses. Y bueno, fantástico, de verdad. Y ahora, pues como me queda el último, pues os lo enseño nuevo. ¿Veis que tiene un aspecto totalmente pues artesanal? O sea, esto lo veis y decís, bueno, pues de verdad que ayer limpié las brochas y se me han quedado genial, genial, genial. Así es como es en Mazacote. Realmente estos son, si veis estos cortes de aquí y estos cortes de aquí, es porque se hace pues como una especie de bandeja grande. Y una vez que está el jabón ya hecho, pero no tan duro, lo que hacen es cortarlo para hacerlo porciones. De ahí que tenga estos cortes, digamos, como irregulares, vaya. Y se queda lo que es la parte de arriba y lo que es la parte de abajo bastante rugoso. Pero es así el aspecto del jabón. Para mí es el mejor jabón que hay, es el que más higiénico, más higiene me da a las brochas. Para nada se me ha estropeado ninguna, ni la 108 de Mufe, por mucho que nos disculpar, por mucho que nos aconsejen otro tipo de limpiador. Y la verdad es que yo voy a seguir con esto y ya está nuevito. Ayer lo estrené, pero quería enseñaros cómo se queda una vez que ya está terminado. En este punto quería haceros, si me lo permitís, y espero no alargarme mucho el vídeo para no aburriros. Yo sigo últimamente, entre muchas de mis compañeras youtubers, sigo hace ya relativamente bastante tiempo a una encantadora youtuber que se llama Sabris Ward. Muchos de vosotros la conoceréis. Es una persona encantadora, es una niña increíblemente estupenda, es muy trabajadora, es muy luchadora, da unos consejos maravillosos. Es una persona que teniendo muchísimos conocimientos tiene una humildad y una sencillez algo bárbaro, y a mí me encanta esas cualidades en una persona, ¿no? Y en una persona con tantos conocimientos que te los transmite con toda la claridad del mundo. Si me acuerdo y si sé, os pongo el enlace de su canal en la cajita de información. Bueno, pues Sabris Wall, en uno de los vídeos que saco, estuvo hablando sobre el tema de cómo ella lavaba sus brochas y de aquellas cosas que había comprado, aquellos artilugios que había comprado para que la limpieza de brochas no fuera, o sea, no nos dejáramos la mano hecha una pena de tanto jabón y agua, que se te quedas la mano hecha una pena, ¿no? Yo utilizaba, ya os enseñé, como una especie de manopla que tenía unos pinchos que era como de goma, no era de silicona, sino que era de goma bastante blandito y que tenía pues como una especie de adhesivo y solamente era la parte esta de aquí. Pero Sabris dio otra, Sabrina, que me va a permitir que así la llame, y si ve mi vídeo le mando un beso muy fuerte, porque de verdad que le tengo muchísimo cariño, es una persona para mí encantadora, muy, muy, una bellísima persona. Bueno, pues dio un consejo que yo lo estoy utilizando ya desde hace dos domingos, que es cuando yo lavo las brochas, o bien sábado por la noche o bien domingo por la noche, y es un simple guante. Un simple guante de estos que compráis para fregar. ¿Por qué? Pues porque hay, no sé si mi cámara lo llegará a apreciar. Fijaros qué rugosidad tiene este guante. Este tipo de guantes típicos para fregar
Tiene distintas rugosidades. Hay algunas, claro, para que no se te escurra lo que es el vaso, el plato, en fin, lo que sea, ¿no? Es de plástico. Bueno, pues amigos, amigas, yo lo que hago ahora es ponerme mi guante, cojo la brocha, la mojo un poquito, la paso por el jabón, chiqui 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 chiqui, y se me queda genial con este tipo de rugosidad. No es ni mucho ni poco. Yo creo que es el exacto para quitar toda la suciedad a la brocha, tanto si es una brocha que tenga productos en crema como productos en polvo. No daña para nada el pelo, no lo deforma para nada. Y luego con la propia, con los dos últimos dedos, terminas de escurrirlo bien y de quitarle el resto del agua, y con una toalla, que yo utilizo una toallita de estas pequeñas, cojo la toalla y la seco. Bueno, voy a cogeros una brocha, a ver si tengo alguna, porque seguro que ahora no tengo ninguna. Una brocha que, por ejemplo, no haya estrenado todavía. Por ejemplo, esta, que la tengo preparada para esta semana, ¿no? Pues imaginaros que esto está lleno de agua, ¿no? Entonces, y de jabón. Chiqui, 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 chiqui. De verdad que es súper suavísimo. No sufre para nada la brocha, la ponéis debajo del grifo, por supuesto, que no toque el agua la virola, y luego la escurrís, ¿veis? Con toda suavidad, con el propio guante. Y sin quitaros el guante, cogéis el paño, la secáis, secáis también lo que es la parte de la virola, por lo que haya podido meter dentro, y con toda suavidad la dejáis en un sitio horizontal. Y mirad cómo está esta brocha. Ya lavada así. O sea que os lo aconsejo al 100% de verdad, porque es un sistema fabuloso. No os tenéis que gastar dinero ni tenéis que hacer pedidos a páginas chinas, que os pueden tardar un montón de meses, que os pueden venir mal, sino que os vais al simple Mercadona, Consum, en fin, cualquier tipo de supermercado en el que vendan guantes para fregar, y de verdad que es una idea fantástica. La mano queda perfectamente protegida, puesto que la lleváis metida dentro del guante, no entra agua, no se os estropean las uñas, y las brochas quedan geniales, de verdad, geniales. Es un consejo que dio Sabrina del canal Sabris World, y de verdad que 100% recomendable, os lo aseguro, 100% recomendable. Bueno, y yo creo que ya no tengo nada más que decir, nada más que, bueno, en fin, dije que hasta el lunes no os diría cuál es el esmalte que llevo, pero venga, no voy a ser buena y os lo voy a decir. El esmalte que llevo esta semana es este de Opi, como veis es un rosa dorado. Dios mío, no os puedo decir la dichosa mosca me está poniendo, perdonarme, siempre tengo que tener algo. Vamos a ver, si me disculpáis un segundo, me cojo las gafillas y os lo puedo decir. Bien, su nombre es A Butterfly Moment, y la referencia es NLM41. Butterfly A Butterfly Moment NLM41. Como veis, es un, disculparme, es un tono perlado y es un rosa dorado. Tengo las uñas sumamente cortas. A mí ponerme esmaltes con las uñas cortas no me resulta ningún problema, pero es que esto ya no es corto, esto es que ya es a ras. Y claro, pues ponerme un esmalte de un color más oscuro, la verdad, no me apetecía. Espero tenerlas un poquito más largas para ponerme colores de otra tonalidad. Vaya, por eso he optado esta semana por este, que es muy discreto. Llevo las uñas arregladas y las llevo pues en condiciones, vaya. Y en cuanto al labial que llevo hoy,
pues es de estos, de Sephora, de estos que son fijos, el Rouge Voluptueux Transfer, y es el número, es que me parece que este lleva los números aquí debajo, y este no lo tenía. Por lo tanto, voy a ver si puedo conseguirlo, pero vaya. Me parece que es el 8. Me parece que es el 08, amigas, lo siento. Pero vamos, como veis, también es un tono perlado, nude, y que me apetecía. La verdad, me apetecía hoy nude, después de tanto naranja así estridente o subidillo como he estado utilizando durante toda esta semana. Me apetecía este tipo de tonos un poco más relajados. Bueno, y ya no os canso más. Muchísimas gracias de verdad por vuestra atención. Como siempre, el vídeo se me va a hacer eterno. Vosotros cortáis donde queráis, porque ya sabéis que bueno, estáis en vuestra casa, tenéis toda la confianza del mundo. Espero que os haya resultado interesante aquellas ideas que os he podido mostrar, aquellos productos, mi opinión al respecto, que os haya servido un poco de guía. Y bueno, ha sido un placer de verdad el estar de nuevo con vosotros. Os quiero horrores. Gracias por las nuevas suscripciones que se están produciendo, porque estoy encantada. Estamos llegando ya a los casi, no sé si hemos pasado los 4.000, y bueno, estoy de verdad que muy orgullosa de vosotros. Yo estoy fascinada, no sé qué decir, sino que simplemente con todo el amor de mi corazón y mi mosca que me está acompañando, con todo el corazón os digo que gracias. Que os quiero con toda mi alma, que aquí me tenéis a vuestra disposición, que un beso muy fuerte, y que con este mismo look y con este mismo ropa me vais a ver en un haul. Algunas comprillas que se han hecho. Hasta ahora.